ministro de Agricultura de Ecuador me contó, él no lo sabía, pero me estuvo contando, o me estuvo definiendo qué es la soberanía alimentaria. Así que se lo dedico a él, se llama Ramón, dice, menudo problema. En su tarea cotidiana le corresponde, día sí y día también, hablar en público. Conferencias, discursos, debates, coloquios. Y siempre que tenía que decir dos palabras, una detrás de la otra, sus ojos se le aceleran, el corazón le da una gran sacudida y la voz se le enmaraña. ¿Cómo hace entonces para no perder la compostura cada vez que dice comunidades campesinas? Pues nada hace, no hace nada, porque nada hay que deshacer. Ese compromiso por el mundo rural le deparó una sorpresa, y desde hace unos años su labor es, desde los despachos gubernamentales, coordinar las políticas agrarias de su país. Pocos días después de estrenar el cargo, fue a visitar una escuela pública rural cerca de la costa. A la hora de la comida, vio cómo servían a las niñas y niños macarrones y pescado importados del otro lado del océano. Al regreso, inmediatamente sentó a sus colaboradores y les presentó una primera idea. La comida que el Estado compra para las escuelas debe de ser nacional. Unos meses después viajó hacia la sierra, a más de 2.500 metros de altura, y aprovechó otra vez para visitar una escuela del pueblo. A la hora del desayuno, sirvieron sardinas de lata, que sí, que eran de su país, pero a las niñas y niños de las montañas ni les gustaban ni les sentaban bien. Se retorcían sus barriguitas. De regreso a la capital, volvió a reunir a su equipo y fue más concreto. La comida que el Estado compra para las escuelas, que se la compre a las propias familias de las niñas y los niños. Una sencilla fórmula para garantizar una alimentación apropiada, cultural y nutritivamente. Una propuesta que se sintetiza en dos palabras aprendidas de los movimientos campesinos y que más que decirlas, Ramón las susurra. Soberanía alimentaria.